Desaparezco por unos segundos para ver las imágenes. Bien, aquí tenemos un objeto irregular, o sea, un objeto todo machacado, ¿no? Puede ser un pedazo de metal, ¿no? Un pedazo de plomo que está por ahí. Bien. Y tenemos un recipiente con agua. El recipiente con agua tiene 9 centímetros cúbicos. Si nos fijamos muy bien en la jarra que tenemos acá al lado, tiene marcados los números, ¿no? 5, 10, 15. Muy bien. Y el agua llega hasta el nivel 9. Significa que tenemos 9 centímetros cúbicos de agua. No sabemos cuánto mide el objeto que vamos a... el objeto irregular, ¿no? Bien, entonces vamos a introducir el objeto en el agua y veremos qué pasa. Al introducir el objeto en el agua, ¿qué creen ustedes? ¿Sube el nivel o disminuye? El nivel del agua sube. Como vemos, el nivel del agua ya no está en 9, sino que está ahora en 11. Entonces, el nivel del agua ha subido de 9 centímetros cúbicos a 11 centímetros cúbicos. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto mide el objeto? Si aplican ustedes un poco de lógica, como Arquímedes, se pueden dar cuenta que hay que hacer una resta. Hay que restarle 11 a 9. Muy bien, si la jarra tiene 11 centímetros y antes tenía 9, restamos 11 menos 9 y nos queda 2, ¿no es cierto? Facilito. Entonces el volumen del objeto es de 2 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta. El volumen del objeto es de 2 centímetros cúbicos. Bien, esta es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Vamos a hacer un experimento para que ustedes en casa lo puedan ver y ustedes también lo pueden realizar. Vamos a realizar el experimento que hizo Arquímedes y que tiene que ver con los objetos y con su volumen. Bien, aquí tenemos una jarra con agua. Como ven, es una jarra común y corriente, sencilla. Perfecto. Vamos a quitarle la tapa. Y hemos llenado nuestra jarra con agua, ¿no? Aquí no hay trucos ni efectos especiales. Es agua común y corriente, agua del caño, del grifo. Bien, le hemos llenado agua hasta esta marca, como pueden ver. Hasta aquí hay agua y aquí no hay agua. Muy bien, vamos a medir ahora el volumen de un objeto. Pero antes voy a ponerles un ejemplo. Aquí tenemos una cajita, muy bien, que tiene una forma de paralelepípedo. Vamos a medir primero el volumen de este cuerpo, ¿sí? Bien. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir. Recuerden que para medir el volumen hay que medir largo, ancho y altura. El largo, el ancho, y la altura y la profundidad. Y luego multiplicamos los tres números. Bien. Y vamos a medir el largo. Ahí lo tenemos. Bien. 7 centímetros. 7 centímetros. Ahora vamos a medir el ancho. Aquí está el ancho. Y como podemos ver, el ancho tiene 5 centímetros. Entonces, hay que multiplicar. 7 por 5, 35. Facilito. 7 por 5, 35. Ahora vamos a medir la profundidad, que sería esta parte. Largo, 7. Ancho, 5. Ahora la profundidad. Muy bien. La altura de este objeto es 1,5, o sea, un centímetro y medio. Ahora vamos a multiplicar los tres números. Vamos a multiplicar el 7, el 5 y 1,5. 7 por 5, 35. Y si 35 lo multiplicamos por 1,5, aproximadamente el volumen de este objeto es 53 centímetros cúbicos. 53 centímetros cúbicos. Usted puede agarrar cualquier caja, mida, y es fácil de medir. Pero ahora vamos a poner lo más difícil. Tenemos este pingüino con su cría. Bien, es una cerámica. Ahora, ¿cómo podemos medir el volumen de esta figura? Usted agarre la regla y no lo va a poder medir porque tiene líneas curvas, ¿no? ¿Cómo vamos a medir este pingüino? Es una línea curva, ¿no? ¿Cómo vamos a medir la cabeza, el pico, ¿no? O sea, serían muchos números y habría que hacer muchas multiplicaciones. Entonces, no se puede medir el volumen del pingüino con la regla, ¿no? No podemos hacer una multiplicación. Para eso utilizamos el cálculo integral. Necesitamos matemáticas superiores, análisis matemático. Pero hay una manera más fácil. Usted, sin conocer las integrales, puede medir el volumen de este pingüino. Y no solo de este pingüino, el volumen de cualquier objeto.
Ahora sí, ponemos nuestra jarra de agua nuevamente, bien, agua fresca, pura y cristalina, y vamos a ver cuánto mide este pingüino. Muy bien, a ver. Vamos a sumergir nuestro pingüino dentro del agua. Un pequeño zoom, por favor. Perfecto. Muy bien. Le vamos a dar una piquita al pingüino. Bien. El pingüino está sumergido. Quiero que se fije nuevamente cómo el nivel del agua ha subido. Vamos a repetir el experimento. Fíjense bien. El nivel del agua está en esta línea. Cuando yo sumerge el pingüino, el nivel del agua va a subir. ¿Por qué? Porque el pingüino es un cuerpo y va a desplazar agua. Bien, ahí va de nuevo. Bien, como ven, el nivel del agua ha subido, ¿no es cierto? Perfecto. Retrocedamos un poquito, por favor. El pingüino está dentro del agua y el nivel del agua ha subido. Esa parte de agua que ha subido es el volumen del pingüino. Vamos a necesitar otra jarra para ver cuánto es el volumen de nuestro pingüino. Esta jarra está graduada y tiene, ahí nos indica los centímetros cúbicos. Muy bien. El agua había subido y esa agua que el pingüino ha desplazado lo hemos medido. Y aquí lo tenemos en nuestra jarrita. Bueno, es una jarra sencillita que cualquier otro lo puede tener en su cocina. Bien, si nos fijamos bien, él marca unos aproximadamente 100 centímetros cúbicos. Significa que el volumen del pingüino es de 100 centímetros cúbicos, porque esta agua es el agua que el pingüino ha desplazado. Perfecto. Entonces, sumergiendo el pingüino, ya sabemos el volumen del pingüino. El volumen del pingüino es de 100 centímetros cúbicos. Usted puede agarrar cualquier objeto, el agua va a subir y luego usted necesita una jarrita que tenga las marquitas, ¿no? Como las jarras que hay en la cocina, y usted podrá medir el volumen de cualquier cosa, de cualquier objeto, sin conocer matemáticas, sin conocer análisis matemático ni las integrales. Perfecto. Ahora sí, realizamos nuestro experimento, que es muy sencillo. Yo los invito a que usted lo haga en casa. Y vamos de nuevo a la piscina.